Cobicofu es una cooperativa de ayuda mutua. Se formó en el año 2002. Son 14 familias. En realidad nos conocimos cuando nos formamos como cooperativistas, porque hay 4 familias que son del asentamiento y el resto son de afuera, externos. Nosotros entramos en contacto con FUNWEM mediante el desalojo que teníamos iniciado. Nos iban a desalojar, nos llegó un censo. Los vecinos del barrio, bueno, nos propusieron que fuéramos a hablar con FUNWEM, nos dieron una dirección de un dirigente. Fuimos a la casa del dirigente, nos recibió y nos dijo que para parar el desalojo teníamos que formarnos como cooperativistas. Y de ahí en más nos formamos como cooperativa. En realidad, en el 2002, cuando nos formamos como cooperativa, la cooperativa era para todo el asentamiento del barrio. Pero por diferencias, la gente se fue yendo porque no le gustaba, no estaba inspirada y quedamos 4 familias en el predio. Cobicofu es una cooperativa de las denominadas Franja 1. Este grupo de cooperativas surge a raíz de la propuesta del Banco Mundial de entregar viviendas de 32 metros cuadrados para todas las familias de trabajadores de bajos ingresos. Era la única política habitacional que planteaba el Banco Mundial para toda América, no solo para Uruguay. En Uruguay, FUBA planteó que por el mismo costo que al Estado le salía financiar a través de empresas 32 metros cuadrados, nuestras cooperativas eran capaces de construir 60 metros cuadrados. O sea, una vivienda digna, ¿no? Una caja de zapatos, como se suele decir, de 32 metros, para todas las familias, más allá de la cantidad de integrantes que tuvieron. Esa respuesta fue dada en el 93-94 por Federación, y Cobicofu pertenece a las últimas cooperativas que decidieron construir en esa propuesta de financiamiento, porque el Ministerio de Vivienda aceptó que las cooperativas de menores recursos, que albergara familias de menores recursos, construyera con el mismo costo que ellos entregaban a las empresas para construir 32, pero que construyeran casas de 60 metros cuadrados, que en general son casas de 2 y 3 dormitorios. Lo compramos el terreno. FUNWEM tenía la custodia del terreno y cuando nosotros escrituramos el préstamo, nos otorgaron, compramos el terreno en la intendencia, ¿verdad? El proyecto lo hizo el Instituto CIATE, que es el Instituto Técnico, que bueno, contamos con asistente social, arquitectas, arquitectos, contadora, escribana y abogado. Si bien el proceso fue largo, es algo merecido, ¿no? Digo, porque de 14 años de estar esperando, estuvimos discutiendo el proyecto, si así sí, si así no. Primero las casas iban a ser sin revestimientos, de bloque solo, sin revestir, de chapa al techo. Y nosotros, en base a asamblea, propusimos que no queríamos eso. Y bueno, se llegó a un acuerdo. Iban a ser de bloques con techo isopanel, que es un techo liviano, y revestidas de ladrillo. Nosotros ahora estamos en obra. En febrero de este año firmamos el préstamo. En marzo nos otorgaron el préstamo y empezamos a construir nuestras casas el 1 de octubre. Nosotros trabajamos en la cooperativa. Hacemos jornadas de trabajo que son de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Elegimos ese horario porque cuando los socios lo fuimos seleccionando en las entrevistas, decidimos que tuvieran el horario disponible, ¿verdad? En el horario de construcción, para poder tener gente en el campo cuando son los contratados. Nosotros cuando hacemos jornadas solidarias, se le llama jornada solidaria los fines de semana, si nosotros no tenemos una hormigonera, no tenemos cartilla, pala, en fin, lo que fuera, vamos a alguna cooperativa vecina o a FUNWEM y nos consiguen las herramientas para hacer la jornada ese día. Con el Ministerio de Vivienda
Primero hicimos, bueno, nos presentamos, nos formamos como cooperativa, nos presentamos, hicimos un anteproyecto, nos aprobaron el anteproyecto. Después de ahí, bueno, esperamos muchos años hasta que finalmente nos otorgaron el préstamo. Nosotros el préstamo lo teníamos adquirido del 2008. Tuvimos, bueno, comisiones que por diferentes motivos trabajaban a su manera y nunca se sabía el por qué, si teníamos el préstamo del 2008 adjudicado, por qué no se llegaba a la etapa de empezar a construir las casas. Tuvimos un cambio de comisiones y en base a eso nos fuimos moviendo, averiguando aquí y allá, hasta que se consiguió el préstamo. Las cosas que hay que saber de las cooperativas que construyeron, porque Covicofu es la última, tenemos, estoy sacando la cuenta ahora, pero hay alrededor de unas 25 o 30 cooperativas que han construido con estos recursos, que son muy pocos. Hablando en moneda, son del orden de 30 a 35 mil dólares. En Uruguay una casa no se construye por ese monto de dinero. Entonces eso ha implicado una gran participación social, que se traduce en que si las familias que participan de esos proyectos no tienen un empoderamiento de la propuesta, una participación activa durante muchas horas y una superación individual, no llegan a buen término. Eso en general es para todas las cooperativas, pero para las cooperativas que construyeron esas condiciones, el implicamiento social siempre fue mucho más alto. Es más, comúnmente se cree que las cooperativas aportan no solo lo que la ley establece. ¿Qué quiere decir? Que una cooperativa construye por a la mitad de precio lo que construye una empresa de construcción. En el caso de la Franja 1, el aporte es mucho más alto, no solo construye mucho más bajo. Para que ustedes tengan una idea, ellos van a construir por 30 a 35 mil dólares una vivienda del mismo estilo construida por una empresa. Hoy en Uruguay está a 100 mil dólares en el mercado. Mucha participación social. Que la cooperativa se empodere, que haya una verdadera autogestión colectiva, o sea, que en las asambleas decida todos los pasos que la cooperativa en colectivo toma, lo cual hace que la ayuda mutua rinda, porque los compañeros saben por qué hacen determinada cantidad de hora de ayuda mutua y en esas condiciones, y no significa una imposición exterior. Esa es la clave de la propuesta de federación, la participación, el empoderamiento del colectivo, del proyecto. Corazones valientes. Este premio le hago en homenaje para todas las compañeras de mi cooperativa, que durante muchos años venimos luchando por tener nuestra casa digna. Esto es para Covicofu.